Tema de hoy, el mago Merlín. La historia del rey Arturo es bien conocida por todo el mundo por cómo, con valentía y fuerte audacia, sacó a Excalibur de la piedra. Un personaje que siempre lo acompañó en sus proezas fue el mago Merlín. Pero, ¿qué sabemos de este mágico ser? ¡Bienvenidos a Inexplicable! Merlín fue un poderoso y famoso mago galés que vivió presuntamente en el siglo VI. Su historia se centra durante el ciclo artúrico, cuando estaban en auge las tradiciones celtas y las historias legendarias de las islas británicas y de Bretaña, las cuales relataban las hazañas del rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. Pero vamos a conocer una versión oficial. Según algunas leyendas, la madre de Merlín era una monja que fue violada por una entidad demoníaca, y por ello, él tenía extraordinarios poderes que iban desde hablar con los animales, cambiar de forma y hacerse invisible, hasta algunos muchos más delicados como controlar el clima y los elementos, los cuales empleaba con sumo cuidado para no enfurecer a la naturaleza, la diosa más poderosa de todas. Durante su juventud, Merlín se dedicó a atraer a las personas al lado oscuro, pero al crecer decidió hacer precisamente lo contrario y se convirtió en el guía espiritual de su época. Así, se hizo consejero de diferentes reyes, como el usurpador Vortiger, Ambrosio Aureliano, Uther Pendragon y su hijo, el rey Arturo de Camelot. En la novela medieval Lancelot y Ginebra, se contaba de Merlín lo siguiente. Conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y su renovación. Conocía el secreto del sol y de la luna, las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento, las imágenes mágicas de las nubes y el aire, los misterios del mar. Conocía los demonios que envían sueños bajo la luna. Comprendía el grito áspero de la corneja, el volar cantarín de los cisnes, la resurrección del fénix. Podía interpretar el vuelo de los cuervos, el rumbo de los peces y las ideas ciegas de los hombres, y predecía todas las cosas que sucedían después. Acabó sus días en el bosque de Brocelianda, en Bretaña, en una prisión de cristal, puesto que su enamorada eterna, Nimue, al temerle por ser hijo del demonio, lo encerró con el mismo hechizo que él le enseñó. Un aspecto interesante del relato es que Nimue es conocida como la Dama del Lago, debido a que Merlín, en su afán de conquistarla, le construyó un palacio en el fondo de un lago y por ello recibió ese título. La historia del mago Merlín representa una época de magia, honor y valor de los hombres, coronando con una figura el rey Arturo. Arturo, el rey que fue y que volverá, como lo nombra la tradición, no solo se constituyó en un emblema eterno de británicos, galeses, irlandeses y aún franceses, sino que representa las íntimas aspiraciones de todos los seres humanos y vive desde siempre en nuestros sueños, como Merlín vive en él de él. Todos intuimos una época remota en que los prodigios, la magia y la aventura esperaban a todo hombre que, armado de sus virtudes caballerescas y la osadía necesaria para enfrentar las muchas dificultades que se ocultan en lo oscuro de los bosques o en lo profundo de los lagos y ríos, se lanzara en pos de la gran aventura, la hazaña mayor, el conocimiento de sí mismo y la búsqueda del Grial. Aquí ya entramos en terrenos esotéricos, pero la historia de Merlín va de la mano de quién fue el rey Arturo. Y esta es la historia. El rey Arturo fue un gran héroe romántico, criado por el mago Merlín. Se encontró con la diosa del lago, arrancó una espada en una roca y se casó con la hermosa Ginebra, y consiguió miles de victorias en sus batallas. Fue un rey inglés que gobernó desde Camelot con caballeros de la Mesa Redonda. Pero todo esto solo es una hermosa fantasía que nos ha dejado el cine o algunas obras literarias, y nada tiene que ver con el personaje original. Para encontrar al verdadero, debemos retroceder al siglo V, a la antigua Britania de la época oscura. La leyenda del rey Arturo se popularizó por primera vez en una crónica del siglo XII llamada Historia de los Reyes de Britania, escrita por un monje galés. Seguramente estaba basada en los cuentos populares que había pasado de boca en boca durante 700 años. En este caso, en el siglo V todavía no existía Inglaterra, así que Arturo no pudo ser un rey inglés. Era Britania, y la única gente que vivía allí eran los britanos, unos celtas que algún día se convertirían en irlandeses, galeses y escoceses. Y como rey de la época oscura, Arturo hubiera sido menos refinado que el rey medieval.
Por supuesto, no hubiera llevado una elegante armadura, ya que aún no existían y seguramente tendrían un aspecto sucio y fuese algo desagradable. Pero no por ello no dejaba de ser un gran jefe militar que organizó a sus gentes contra una amenaza exterior. En el siglo V, Britania era una tierra agitada. Los romanos habían abandonado sus tierras tras 300 años de ocupación, y cuando esto sucedió, los britanos se vieron bajo la amenaza de los sajones, unos germanos que acababan de emigrar del norte de Europa. La isla se convirtió en un campo de batalla, y poco a poco, los sajones fueron abriéndose camino a medida que avanzaban hacia el oeste. Entonces, algo o alguien detuvo su trayectoria. Existen evidencias de ello en una colina al sur de Inglaterra, donde se halla un cementerio sajón. Según John Haynes, un arqueólogo de la Universidad de Cardiff, las tumbas son la mejor manera de descubrir hasta dónde avanzaron los sajones, ya que sus costumbres a la hora de enterrar eran muy características. Las tumbas se dirigen hacia el oeste, hasta que se detienen de repente. Si la leyenda del rey Arturo nunca se hubiera escrito, habría que inventarse una para que ese periodo y su arqueología tuvieran sentido. Merlín le enseñó todas las habilidades necesarias para un buen príncipe: montar a caballo, la caza, los juegos y, lo más importante, a utilizar la espada. En las referencias que se tienen, siempre se habla de espadas con poderes asombrosos y mágicos. Cuenta la leyenda que se introdujo una hermosa y fastuosa espada en una roca, y solo un hombre sería capaz de arrancarla, y aquel que lo consiguiera sería el rey de Britania. Ya establecimos a los dos personajes centrales en la historia del mago Merlín. Ya vimos que espectaculares no son. Entonces, ¿de dónde surge la idea que hasta nuestros días nos fascina del rey Arturo y Merlín? Vamos a una pausa comercial, y al regresar te lo explicamos.